Hola chicas, hoy os traigo un trabajo, voy a hacer un layout con la nueva colección Graphic Love de Gigi Emois. Supongo que ya la habéis visto por redes sociales, es una colección muy colorida que trae un montón de tarjetas, de etiquetas, de recortables, de frases que están súper completas porque hay para elegir para un montón de ocasiones. Y bueno, también os quería enseñar los packs de maderitas. Yo tengo este de vacaciones porque en breve voy a hacer un viaje y tengo idea de utilizarlas. También los títulos de madera, que son un poquito más grandes, que son preciosos. Este también supongo que irá a mi álbum en algún layout. Y los que voy a utilizar hoy, que son del pack de recetas, que como veis, pues vienen un montón con rótulos y elementos. Está como muy, muy completo y muy bonito. Y también he utilizado, aunque no lo voy a poner en el layout, un cake topper, que es una novedad que ha sacado en esta temporada y que ya veréis luego pues dónde lo he utilizado. Thank you.
como no podía ser de otra forma, pues he utilizado la máquina de coser, que ya sabéis que siempre os digo lo mismo, a mí me gusta utilizarla en los proyectos, pero bueno, si no la tenéis no es imprescindible. Me parece pues eso, que le da un poco de volumen y que le da un poquito más de interés a la página. Pero como os digo, no es imprescindible para hacer el trabajo. Y nada, bueno, pues una vez hecho un poco como los carriles con la máquina de coser, de dónde van luego al final las maderas. Al principio pensé en dejarlas todas así porque me gusta mucho el color natural que tienen, pero bueno, sí que es verdad que también por un poquito de interés al final decidí con una tinta un poco del tono de la franja de abajo de la hoja, darle color a alguno de los elementos. En principio, pues bueno, a la plaquita que hice postres, a la máquina para hacer los pasteles, en la de abajo iba a poner, pero bueno, al final los dejé de color madera porque pues entiendo que resaltan más al ser el fondo de un color parecido. Y bueno, pues eso, una vez ya que los tenemos coloreados un poco así como definitivos, pues simplemente los pegamos con el pegamento que tengáis. Para mí estos elementos con el pegamento líquido, en este caso el Tombow, pues quedan muy bien sujetos. Y nada, y son como rápidos, se pueden posicionar, porque al final, pues bueno, como son elementos que en algún momento igual pues, te entra la duda y lo quieres cambiar, pues bueno, yo creo que es igual como el mejor adhesivo. Y bueno, pues nada, como veis aquí simplemente voy pegando los elementos un poco donde los tenía planteados y los pego al final de cada una de las líneas que he cosido con la máquina. También, bueno, pego los elementos que van en la receta, el título y la madera que tenemos de negro. Y bueno, ya voy cerrando un poco, ya tengo planteado el layout, o sea, simplemente eso, pues voy cerrando un poco y colocando los elementos. Tengo una foto que no sé si la apreciaréis, es la que utilicé el topper, pero esta la había elegido porque me quedaba como más mono con los colores, pero en realidad la tarta es esta, que no sé si la veis muy bien, pero bueno, es una quesada finita, riquísima y muy sencilla. Y entonces nada, pues eso, pues lo que voy a hacer ahora es recortar algunos de los elementos pues para añadirlos al layout. Como veis, la frasecita que estoy recortando ahora, que pone eres increíble, como no me iba mucho con la temática, lo que he hecho simplemente ha sido recortar la palabra increíble y hacer una banderola. Y después eso, en la página está de recortables, no se ve muy bien, pero bueno, estoy recortando la palabra love, que va también en unos tonos así como en la gama de los verdes y turquesas del fondo. Y nada, pues bueno, pues ahora simplemente ya nos queda pegar definitivamente todos los elementos a la página.